Presidente, respetuosamente con su venia. Adelante, por favor. Híjales, de verdad que no se miden. Ha sido un día y una noche de descaro y sinvergüenza. Sin recato y sin pudor, otra vez estamos votando reformas que nadie conoce, ni ustedes, aquí muy gritoncita, ni conoces lo que estás aquí a punto de votar. Que nadie avala, que nadie piensa que sea una buena idea, más que quien atiende en Bucareli, que ya sabemos que aquí viene y les dice cómo votar y cuál es la agenda legislativa. El servilismo de esta parte del pleno es, y hay que decirlo así, muy vergonzoso. Es claro que las ciudadanas y ciudadanos mexicanos no son su prioridad, a pesar de que la gente que está aquí afuera votó por ustedes. Hoy quieren aprobar que el destino del 80% de los recursos obtenidos, recaudados por derechos derivados de la expedición de documentos migratorios para turistas, se destinen a un fideicomiso hecho a la medida de sus necesidades. Sin estructura, sin reglas de operación, como son ustedes. Al ahí se va en la ocurrencia. Es decir, quieren un cheque en blanco por el Tren Maya. Así como la población, las mexicanas y mexicanos, parece que les firmaron a ustedes un cheque en blanco para que ustedes hagan con el país lo que están haciendo y a destajo desmantelarlo, igual quieren que suceda con este recurso para el Tren Maya. Cheques en blanco quieren a su medida. La propuesta no especifica la paraestatal que tendrá a su cargo el fideicomiso, pero se refiere claramente al grupo aeroportuario, ferroviario y de servicios auxiliares Olmeca Maya Mexica, creada mediante decreto el pasado 13 de abril de 2022, operada por, adivinen quién, la Sedena. La Sedena, qué raro, ¿no? Con esta iniciativa se le quita a Fonatur el financiamiento del 80%. Presidente, le solicito, pida a la audiencia, tenga respeto durante mi exposición. Con mucho gusto. Le pido a la honorable asamblea que podamos escuchar a quien está interviniendo. Muchas gracias. Adelante, continúe, por favor. Gracias, presidente. Flores Gómez. Con esta iniciativa se le quita a Fonatur el financiamiento del 80% de los derechos obtenidos por la expedición de documentos migratorios para turistas. Es decir, para destinarlo al fideicomiso referido. Esto equivale a 17 mil millones de pesos anuales aproximadamente. Creen que no se engañan, creen que engañan a México, pero no, compañeras y compañeros. Queda más claro que quieren que el dinero se vaya a los megaproyectos del presidente, como lo es el Tren Maya, porque ya no saben cómo acabar a tiempo, con sobreprecios y sin dinero. Es una sinvergüenzada cómo han manejado el presupuesto de este país, como si fuera su cartera, como si ustedes pudieran dilapidarlo o, a criterio propio, gastarlo. Es obvio que les está ganando el miedo de que el Tren Maya no funcione como esperan. Al igual que la AIFA, las y los mexicanos terminamos subsidiando este par de elefantes blancos sin sentido. En Movimiento Ciudadano estamos en contra de esta propuesta, que lejos de ayudar a las mexicanas y mexicanos, solamente es como un bálsamo que ustedes necesitan para tranquilizar sus miedos de fracaso y, por supuesto, satisfacer sus ansias de que sus caprichos sean solventados.
por una vez en esta legislatura, pónganse del lado de los ciudadanos. Por una vez tengan tantita vergüenza y no sigan dándole la espalda a quienes en ustedes confiaron. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado.